Bueno, amigos de Estrellas de Rin, estamos aquí caminando por el Zócalo Capitalino, ya con un ambiente navideño. Estamos con una gran figura, leyenda del Pancracio Nacional, y un joven que pues busca emular los pasos de Super Pinocho. ¿Cómo estamos, profesor? Pues aquí, caminando, mis reyes, ya sabes, pues visitando nuestro Zócalo Capitalino. Se ve muy bonito, por ves que los adornos están muy bellos, las cosas están bien, bien bonitas, hay mucha gente. Ya es noche ahorita, pero hace un rato estaba lleno el Zócalo. Yo creo que a la gente le gusta venirse a divertir. Y es bonito sentir estos tiempos, que ya ves que acabamos de salir de un gran problema, que era la pandemia, y ahorita se ve la gente con vida, con muchas ganas de seguir viviendo. Después de una carrera longeva y con muchos viajes en el extranjero, ¿qué se extraña de México cuando se sale del país? Todo. Yo, en verdad, que yo amo México como no tienes idea. Inclusive me da flojera ir fuera, aunque pues, es dinero, pero yo amo la capital como no tienes idea. Yo soy del Estado de México, pero desde chavo, desde los 16 años, estoy aquí en la ciudad, y en verdad que como mi Distrito Federal, o ahora Ciudad de México, no hay dos reyes. Ahora, ahí vemos un Santa Claus. Pero en su tiempo el tío Fantasía era como los reyes magos de los niños de la lucha libre, profesor. Sí, fíjate que nos querían mucho, lógico, los tiempos pasan, pero qué bonito ver los niños ahora siguiendo al Místico, siguiendo a Pentacero, siguiendo toda esa gente. Es muy bonito porque no hay una cosa más hermosa que ver los niños, cómo se refleja su admiración en los ojos. Y pues aquí presentando a la artimaña, ¿no? Sí, claro que sí, aquí uno de mis discípulos más avanzados. Empezamos a ser... Bueno, tengo una facción, reyes, que se llama los Reyes de la Fantasía, donde está él, está mi hermano Pinocho 3000, el Caballero de la Noche, la Sombra Nazi. Somos como 10 integrantes, y empezamos este año a dar un golpe muy fuerte a la lucha libre, ya que las facciones están de moda, las puso de moda el Perrito Aguayo, que en paz descanse. ¿Y qué puedes decir de esta presentación del profesor? Hola, ¿qué tal, amigos de Reyes del Ring? Estoy aquí con Super Pinocho, y para mí es un gusto estar aquí en el caminando con el Zócalo, el apoyo del profesor que me está brindando para seguir adelante dentro de la lucha libre es grande. Rudo técnico, porque ya te puedo decir que técnico, pero no, porque esas artimañas son de rudo. Mira, Mr. Reyes, artimaña puede ser técnico y usar sus mañas como técnico, pero también puede ser rudo y puede usar las artimañas de rudo. Esas es. Sí, fíjate, Reyes, que pues tú ya bien sabes que ya tengo casi 5 años de rudo. Entonces, como es la lucha libre ahora, quiero tomar el sentido de la americana y de la japonesa. No quiero copiar nada, pero sí, somos luchadores completos, y donde nos pongan de rudos, técnicos, ahí les vamos a responder a quien sea. Llámense como se llaman los luchadores que hay ahorita, esto es lo que quiero. Creo que les llaman luchadores strong o algo así. Hay que cambiar un poquito y no nomás ser rudo. Además, yo toda mi vida he sido rudo. Si la gente que no ha seguido mi carrera ve que yo era el que siempre tiraba el primer golpe. Así es que pues somos luchadores y estamos dispuestos a la rudeza o a la técnica, según el lugar. Pero hay que tener cuidado, profesor, porque la historia de la lucha libre está llena de alumnos que superaron al maestro y al final no sacaron buenas cuentas. Esperemos que en esta ocasión sea lo mismo, que yo pueda superar a mi profesor. Pues sí, estaría bien, porque mira, ¿para qué quiero un alumno? Lo mismo también mi hijo, cuando hace declaraciones, él dice que va a ser mejor que yo. Qué bueno que tengan ese sentido, Reyes, que eso es perfecto, me parece perfecto. Imagínate que quieran estar siempre en la sombra de uno. No, si se les da una oportunidad es para que ellos en su tiempo triunfen a lo grande. Que puedan ser más o menos que uno, quién sabe, cada quien su tiempo, los tiempos son diferentes, pero sí, quiero luchadores de mucha calidad, porque van a ser la semilla que deje tu servidor. Pues seguimos caminando, profesor. Sí. Ahí vemos al Grinch. Sí, ¿ha tenido una Navidad triste, profesor? Pues yo creo que muchas. El ser humano siempre se distingue porque está... hay cosas buenas y cosas malas. Mira, yo siempre he dicho que no hay tantas cosas ni tan buenas ni tan malas. Simplemente es lucha libre y pues, ¿qué vamos a hacer? Pero sí hay Navidades muy, muy tristes.
¿Sí conoces a Super Pinocho? A la leyenda de la lucha libre, sí, del sí, trío Fantasía. El trío Fantasía. Se ve que este chavo, se ve que es de RBD para acá. Este es chavo. ¿Verdad que este es chavo? No, ¿o no hablas? 25 tengo. No, este es de místico para acá. Yo tengo 40 años en la lucha libre, mijo. Es que yo tuve un poco tiempo de luchador. ¿Sí? ¿A poco? ¡Ay, papá! ¿Cómo se llamaba mi Grinch? El Grinch. En ese tiempo me llamaba Último Gladiador. ¡Ah, sí! ¡Cabrón! Hermano de... El Último Gladiador de ahí, de Tlalnepantla. No, pues muy bien, Grinch, muy bien. Nosotros seguimos caminando. Muchas gracias, Grinch. Muchas gracias. Arriba los perros del mal. Exactamente. Eso es todo. Entonces, una... ¿Ha tenido navidades tristes, Super Pinocho? Sí, fíjate que muchas. Mira, yo vengo del pueblo y había navidades que no te tocaba ni siquiera un cacahuate. Pero en las cuestiones de qué ser, qué te decirte, pues es algo hermoso también porque creces como ser humano y valoras las cosas. Mira, yo les cuento a la gente, a mis amigos o a mis hijos, que yo no tuve juegos como tal. Siempre era un carrito, era hacía yo bicicletas con ramas, el famoso caballito que le ponía su lazo y ahí andabas con el caballo de palo, que muy conocido en muchas cosas, y te montabas en él y soñabas. Pero ¿sabes qué es lo bonito, Reyes? Que tu imaginación se dispara. Entonces vives al mil, y yo creo que cuando hay carencias, valoras las cosas. Mira, eso Reyes, es. Ya llegó el carrito de Super Pinocho. En el transcurso de la carrera, cuando nace el trío Fantasía, ¿pensaban ustedes que iba a llegar a trascender tanto? Porque usted era un luchador clásico, un luchador rudo, nato, y le ofrecen este personaje donde le cambiaba todo su mundo. Fíjate que sí, Rey, yo siempre quise ser como un Cabernario Galindo, un Perro Aguayo, un René Guajardo, un Gori Casanova, miles de luchadores, de esos luchadores clásicos. Yo era rudo, y la verdad, yo te voy a decir que hubo un tiempo que no me acostumbraba yo con el nombre. Inclusive yo iba yo al pabellón y decía yo a Jesús Olmos, que era el Condorado, que en paz descanse, ¿sabes qué? Que ahí está el equipo, no lo quiero. Y me decía, no, es que bendice a Dios que daba yo bien todos lados donde iba, y me pedían. Quiero decirte que estuve un año casi yo solo, haciendo buenos llenos y muchas cosas muy buenas, y siempre me pedían. Entonces un día me llamó Moisés Arates, que era el mero pregón del pabellón Azteca, y me dijo, ¿quieres trabajar o no quieres trabajar? Y pues le dije, pues sí, por eso estoy aquí. Pues entonces me pones el nombre de Super Pinocho, y ya debuté con el trío Fantasía, porque yo lo hice en el pabellón Azteca, y fue un boom muy tremendo, y fue algo muy explosivo, Reyes. Claro que ya Super Muñeco era un ídolo en ese tiempo, yo creo que un parteaguas de la lucha libre, pero mi integración fue lo que les dio un auge tremendo, porque tuvimos triunfos y muy buenas luchas, muy en todas las plazas grandes de la República Mexicana, y bendito sea Dios, nos posicionamos en el gusto del público. Pero la gente todavía, muchos reporteros de antes, mucha gente, no nos lo perdona que hayamos metido este tipo de lucha fantasía, y no, muchas veces todavía no nos nombran. Pero la gente no la engaña, Reyes, y bendice a Dios, donde quiera que me presento, todavía la gente me quiere mucho. ¿No tuvieron problemas con los derechos de los nombres de los personajes, tanto Chaparatón como usted? Sí, mira, porque con una sola letra en lo legal, con una sola letra que cambies, con eso es suficiente. Por ejemplo, el ratón está registrado como Super Ratón, el gran Super Ratón. Uh-huh. Y tu servidor Super Pinocho, y además, pues yo soy enmascarado, o sea, no tiene nada que ver con lo de Pinocho. No hay ningún problema, yo estoy tengo los derechos de autor desde el 86. Entonces no, nunca tuve problemas, ni creo que los haya, porque como te digo, con una sola letra que se le cambie, pues ya no tiene nada que ver. Me imagino que en esos tiempos donde el trío Fantasía estaba todo lo que daba, estas fechas 24, primeros, y por supuesto el 6 de enero, había trabajo, y querían el trío Fantasía donde cupiera, ¿no? No descansaba. Qué místico ni qué nada, ¿no? No descansaba, Reyes, en realidad.
andábamos viajando por toda la República y estos días, y fíjate que esas eran, ahorita que me recuerdo, las Navidades Tristes, porque no estaba uno con la familia, estábamos con el aficionado y yo creo que pues es algo bonito porque les dábamos un poco de alegría a toda esa gente bonita que tanto nos quiso y que tanto nos quiere. ¿Y por qué romper esa ilusión de todos los niños? Siempre le pregunto lo mismo, pero esa ilusión de todos los niños del Trío Fantasía, de, a pesar de que ya iban los abuelos, iban los papás, y se rompe esa ilusión del Trío Fantasía. Como yo te digo, a lo mejor soy un hombre muy egolatra, o soy un hombre muy, pues, cada quien quiere el triunfo en su mano, inclusive yo todavía sueño con hacer cosas grandes en la lucha libre, Reyes, y creo que en eso sí soy muy, muy personalista, en eso sí, y a lo mejor te vuelvo a repetir, es algo que no lo puedo dejar de hacer porque pues en realidad mi sangre explosiva hizo que me peleara yo con Super Muñeco. Además de que él ya quería siempre mandar, él pues como era el ícono en la lucha libre, yo creo que siempre pensó que era lo máximo y yo siempre he demostrado que yo soy lo máximo en la lucha libre. Yo siempre he dicho, a él lo quieren más la gente, eso yo lo reconozco, pero que sea mejor que yo, jamás va a ser mejor que yo. Yo lo he demostrado porque lo he mandado a 2 veces al hospital. Otra de las cosas, pues que me disculpo a toda esa gente que se decepcionó o que no, ya no me quiere, pero creo que fue hipócrita porque, como siempre he dicho, cuando era yo técnico, era lo máximo. Nomás el muñeco me empezó a golpear y yo ya era la oveja negra y se volteó contra mí y todo, pero pues no me interesa. Me interesa la gente que me quiere y me interesa la lucha libre. Lo demás, pues ahí se queda y si les interesa ver que me golpeen, pues que vayan a ver donde voy a luchar, tengo para quien sea. ¿Se mantiene vigente, pero se retira con máscara o todavía está dispuesta a apostarla? No, yo siempre he dicho, lo he dicho muchas veces, si apuesto mi máscara, casi estoy seguro que voy a ganar. Yo soy un luchador que siempre me he preparado, que es el triunfo está conmigo y yo estoy seguro que siempre ganaré. Y no le tengo miedo a nadie, quien sea, los vigentes ahorita, el que quiera, me pongo con él como quiera. Y pienso llevarme esta máscara a la tumba, Reyes, porque ese es mi ser, mi estar. Amo ya ahora tanto esta máscara que luego platico con ella y le digo que nunca la voy a dejar que conozcan este rostro que está abajo, para que esa gente esté con esa ilusión o con ese sentido de que Super Pinocho es vivo y es vida. Ya casi nos llega la medianoche, estamos aquí en el Zócalo Capitalino con una leyenda de la lucha libre. Me lo va a cernear No, sí, no, todavía hay Super Pinocho para rato, hasta para dar un clochaste, cabrón, sí. Aquí. ¿Valió la pena tantos años dedicados a esta carrera de la lucha libre? No, pues es mi vida, Reyes, es mi vida. Yo como, ceno, almuerzo, sueño con la lucha libre y me ha dado todo, me da todo y bendice a Dios. Pues seguiré. Mira, yo te digo una cosa, yo cuando me vaya de la lucha libre, así como llegué me voy a ir lentamente, pero pues voy a estar a lo mejor haciendo luchas, a lo mejor en una tienda de mi línea de ropa, de matchmaker, de referee, de muchas cosas voy a estar todavía. No pienso retirarme de la lucha libre completamente, pienso estar a lo mejor manejando la carrera de mi hijo, porque él ya se queda con el nombre. Quiero decirte que él se queda como Super Pinocho. Cuando él luche va a ser simplemente Super Pinocho. Yo, si todavía Dios me presta la vida y lucho con él, pues yo voy a ser Super Pinocho, señor. Yo creo que ya poco, pero él va a quedarse con el nombre Super Pinocho. Ya lo de los juniors y de los hijos ya está súper choteado. Entonces, esa es mi decisión, ya se lo di a mi hijo en vida. Él está entrenando, ya tiene como 4 años entrenando, aunque es un chavito. Pero él debutará a los 16 años como debe de ser. No me gustaría que anduviera dando hay malos espectáculos, subiendo como un niño a luchar, porque la lucha libre es de profesionales, no es para niños. Mi respeto es para los niños, pero la lucha libre tenemos que respetarla y hacer lo que es legal. ¿Qué se le dice a la gente, a todos esos aficionados de la lucha libre, aficionados del Trío Fantasía, después de más de casi 2 años tan difíciles que hemos vivido, donde se han ido mucha gente de la lucha libre, gente ha perdido familiares? ¿Qué se les puede decir? No, pues qué les puedo decir, que traten de ser felices, que Dios los bendiga, los proteja y que veamos la vida bonita, porque todos los que pasamos estos 2 años tan difíciles, creo que tenemos muchas otras cosas que hacer, Reyes, por eso
pasamos, por eso estamos. Y como dices tú, fue muy triste, muy doloroso para toda esa familia que perdió un ser querido, que son luchadores y todos en general. Pienso y les mando un gran saludo y mis condolencias, que pues con nada puede uno cambiar las cosas, pero sí que se aferren duro a la vida y vamos a echarles ganas, y creo que nos tocan muchas cosas todavía por venir, muy buenas, por eso nos quedamos en esta vida. Pues yo vamos a despedirnos, vamos a irnos despidiendo, pero lo comprometo para que estemos con los Reyes de la Fantasía, con todo el grupo, claro para que salgamos y pues a ver qué hacemos conjunto con Estrellas del Rey. Claro que sí, que nos sigan por tu canal, toda esa gente. Y por supuesto el canal de los Reyes de la Fantasía. Sí, con mi canal de los Reyes de la Fantasía y mi página Pinocho Fantasía, suscríbase, ahí me echas el comercial, mis reyes, es los Reyes de la Fantasía, canal en YouTube y mi página Pinocho Fantasía, síganos y tendrán muchas otras cosas y sigan aquí a mi buen amigo que siempre me ha hecho el favor de comunicarme con ustedes, es una persona que estimo también mucho y te deseo mucha buena vibra, mis reyes, y sí, estamos comprometidos en tu canal que vamos a hacer un buen reportaje con los Reyes Magos y con todo lo que viene en 6 de enero. Así es que feliz Navidad, pásenla bonito, los Reyes de la Fantasía les mando un fuerte abrazo a toda la afición y a Reyes. Sí, Reyes, cuídate mucho y ya que no se te descomponga esa moto. Ya, vámonos, gracias profesor. Ay, mi Reyes, sí, siquiera que salgas tú, Reyes, ¿no? Cámbiala, sí. No se puede. ¿No se puede? No se puede, pero bueno. Bueno así vamos. Salimos, ¿no? Ahí salimos, gracias. Sí, sí. Adiós. ¡Nos vemos! ¿Qué pasó, mi amor?